La iglesia Aquí es Casa de Dios y Puerta del Cielo presenta su programa Regocijaos con Mireya Espinosa y Lorenzo Reyes. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que tan amablemente están sintonizando Regocijaos a través de Innova Life. Quiero darle las gracias a Dios porque me presta la vida un día más, hermanos. Es una bendición, es un gozo poder estar aquí en Innova Life para poder llegar hasta sus hogares o hasta su automóvil o su oficina de trabajo, hermano, donde usted se encuentra. Gloria a Dios por ello. Como ustedes ven, esta noche es una noche exclusiva, hermanos, es una noche de gloria, es una noche de gozo, hermanos. Estamos aquí preparados con un único propósito de compartir música con mensaje cristocéntrico y la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Habla para ustedes su hermana y amiga Mireya Espinosa, quien les invita en este momento a compartir con todo su círculo de amistades para que se gocen esta noche. Hermanos, ustedes no tienen idea lo que va a suceder en Regocijaos esta noche. Regocijaos se transmite a más de 100 países alrededor del mundo a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, como son Livestream, Streama, TuneIn, YouTube, Twitter, Facebook y desde luego a través de Innova Life. ¿Cuándo se transmite Regocijaos? Cada lunes, cada martes y cada viernes de 8 a 9 de la noche. A nombre del equipo de Regocijaos y del mío propio, les doy a ustedes las más sinceras gracias por el honor de su sintonía. Estamos felicitando a todos los cumpleañeros que en este tema que sigue, las mañanitas y enseguida, felicitaciones para todos los enamorados, para todos los matrimonios que perseveran. Aleluya, el tema tú y yo. Disfrútalos, hermano. Esta hermosa ya, esposa,
color de rosa. Juntos tú y yo. Si no marchan bien las cosas, juntos tú y yo. Y nada nos podrá dañar. Juntos tú y yo, unidos por el Señor, nada nos separará. Juntos tú y yo, hoy formamos un hogar. Un hogar en donde Cristo es la guía principal. Un hogar en donde abunda y sobreabunda la paz. Bueno, pues ahí quedaron estos temas, las mañanitas, y tú y yo, para felicitar a los cumpleañeros de la semana y también a las parejas de enamorados, a los felices matrimonios que se mantienen fieles hasta la muerte, como juraron una vez en el altar. ¡Aleluya! Mis amigos y mis hermanos, quiero presentarles en esta hora al grupo invitado de Regocijaos. De antemano, muchas gracias, muchachos, por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que son de grande bendición y el pueblo de Dios y los amigos de Regocijaos se van a gozar esta noche. Bueno, empezamos por este lado, hermano, por favor, salude al auditorio. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Daniel Cabrera y es un gusto estar aquí en este programa. Nos gozamos en el Señor con todos ustedes y gracias por mirarnos, gracias por mirarnos a todo el mundo. Saludos a todos los que nos miran. Amén. Usted, hermano. Mi nombre es José Flores. Venimos de la iglesia Faro de Luz. Aleluya. Somos el grupo Faro de Luz y pues gracias por la invitación y bendiciones a todos. Gloria a Dios, hermano. Mi nombre es Roberto Armendariz, acordeonista de grupo Faro de Luz, ¿verdad? Saludos a todos los que nos están mirando en este momento y Dios los bendiga. Amén, hermano. Bendiciones, mi hermano. Muy buenas noches ya. Quiero gracias a Dios decir que me siento bien privilegiado. Aleluya. Estar aquí, gracias hermano por la invitación. Esperamos gracias por venir adelante, ¿verdad? Ustedes. Pues, amén, amén. Esperamos que no sea la primera ni la última, hermanos. Queremos tenerlos aquí más seguido cuando ustedes tengan oportunidad. Querido auditorio, quiero que sepan que vienen saliendo de sus jornadas laborales, pero cuando uno está enamorado de Jesucristo, hermano, no te importa. Haces a un lado el cansancio y estás presto para predicar el evangelio. Y ellos predican con la música y con sus voces cantando y lo hacen excelentemente bien. Vamos a escuchar la primera melodía con el grupo musical Faro de Luz. Se titula ¿Cómo corren ríos? ¡Aleluya! ¿Cómo corre el río por todo mi ser? ¿Cómo corre el río por todo mi ser? Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. ¿Cómo corre el río por todo mi ser? ¿Cómo corre el río por todo mi ser? Es que yo confío en Cristo. Espíritu Santo, este derramamiento.
acerca de el Señor Jesucristo, aleluya, profesionales, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Eso se traduce en muchas horas de ensayo, y gloria a Dios por ello. Vamos a recibir una llamada telefónica que está entrando en este momento. Hermano Lorenzo Reyes, buenas noches, estamos en el programa Regocijaos, aquí con el grupo musical Faro de Luz. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Sí me escucha? Sí, muy curioso. A ver, ¿ahí estamos mejor? Ahí estamos ya, con altavoz. No se oye. Ok, no se oye. Entonces voy a colgar y me marca al otro número telefónico, al otro teléfono, ¿ok? Sí, hermanos, dijo Jesucristo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por eso estos jóvenes tocan, hermanos, con este gozo, con esta alegría, porque ellos están bien seguros en quien han creído. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, pues José Flores está enviando saludos a Miguel, a su amigo Miguel Juárez. Aleluya. Vamos a ver si ahora sí podemos conectarnos con el hermano Lorenzo Reyes. Estamos al aire, hermano. ¿Quieres saludar al auditorio? Seguro. Aleluya, pues ya estamos listos. Saludos. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana Mireya. Amén. Un privilegio oír esa voz maravillosa. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sí. Pues Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Estoy transmitiendo y saludando desde West Baton Rouge, Luciana. Wow. El pueblito se llama Port Allen, Luciana. Gloria a Dios. Sí, todo esto por medio de InnovaLive. Sigue usted reportándose a través de las aplicaciones o plataformas sociales como InnovaLive, Stream, YouTube, Facebook y otras más. Amén. Saludo a nuestros hermanos. Vamos a ver a quién. Nuestros hermanos. César Armendáriz. A mi hermano Armendáriz, sí, cómo no. Y a todos. A su hijo y los hermanos. Y grandemente, y qué gusto que están en ese lugar. Que Dios les colme de ricas bendiciones en estos momentos que van a estar ahí. Aleluya. También vamos a saludar a todos mis amigos que trabajan para Repcon Company. A nuestro hermano Fermín Moreno Ferrer. Aleluya. del grupo Hermanos Moreno por allá de Puebla. Amén. Al hermano Yayo Hernández de por allá de Veracruz, si se acuerda. Sí, claro que nuestro sí. Nuestro hermano de Veracruz. Para una prima mía que después de muchos años, a mediodía tuvimos un reencuentro, estuvimos platicando. Gloria a Dios. Y me da tanto gusto porque ella es hija de una hermana de mi mamá. Amén, amén. Y nos reencontramos y dije, pon el teléfono. Dijo, yo no voy a poder, pero déjame hablarle a mi hija. Entonces su hija de ella está escuchando y viendo este programa allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Gloria al Señor, hermano. Ella se llama María Esther Vargas Domínguez y yo soy Lorenzo Reyes Domínguez, y también de Monterrey, Nuevo León, pero ahora estamos acá en los United States de América. Sí. También vamos a saludar al esposo de mi primita María Esther Vargas, se llama Rubén, y por seguro pues al grupo musical ya la tenía todo acomodado, y qué bueno que están ahí presentes nuestros hermanos. Vamos a gozarnos grandemente. Amén. Ya lo voy a poner. A mí se me hace que cuando usted anda allá trabajando quiere estar acá, y cuando está aquí quiere andar allá, hermano. Pues ya defínase, sí. No se crea. ¿Quién me entiende, verdad? ¿Quién le entiende? Pues sí. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. El auditorio le espera. Viendo y diciéndole a la gente cuánto nos ama el Señor. Amén. Desde que vinimos al camino de Dios, nuestra vida ha cambiado y es una vida diferente. Amén. Pero preciosa
y con bastante deseo de vivir. Gloria al Señor. Vivir para nuestro Dios. Hermano Lorenzo, ha sido un placer escucharle, ha sido una bendición saber que usted está bien y que se comunica. Gracias. Y comparte regocijado. Dios lo bendiga mucho, hermano. Hasta que pronto. Así sea. Gracias, igualmente. Bendiciones. Bueno, pues. Pues Daniel Cabrera, nuestro hermano en el Base, ¿verdad? Amén. En el Base, manda saludos a Roberto. ¿Roberto? A su amigo Roberto, así lo dejamos, porque escribí el apellido y no, ahora no le entiendo, hermano. ¿Te ha pasado eso? Que escribes y después... Bueno, pues soy doctora, hermano. Es un requisito tener la letra así, ilegible. Bueno, se están reportando el pastor Teófilo Ochoa. Bendiciones, pastor. Armando Armendáriz, un abrazo, siervo. Luis Farías, Amestica, Aarón Castilleja, Rubén Fuentes. Aleluya, pastor y también músico Rubén Fuentes. Antonio González, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Armando Armendáriz dice, felicidades. Gloria Dávila de León está siguiendo esta transmisión en vivo. Laura Aquino también, Rubén Fuentes. Dice, Dios los bendiga mucho, hermanos. Obed Obi García, de los Cristianos del Norte, bueno, pues está siguiendo la transmisión. Villa Marvin, aleluya. Alejo Arenas, Blanca González, Antonio González dice, bendiciones. Roberto Rodríguez, ánimo y bendiciones. Manuel Longoria Treviño, un evangelista que Dios usa con mucho, mucho poder. Alma Espinosa, Richo Vargas, un compañero mío del Seminario Bíblico, aleluya. Oralia D. Jones, la pastora de este lugar, aleluya, bendiciones, Oralia. Manuel Longoria Treviño dice, saludos y bendiciones desde San Luis Potosí. Vaya, un saludo, bendiciones hasta San Luis Potosí, aleluya. Claudia Ochoa, cómo no, bendiciones, hermana, un abrazo. Alma Espinosa, saludos y bendiciones. Juanito Colorado, aleluya, otro musicazo de acordeón, de bajo sexto, de bass, de bueno, donde lo pongan, ahí él luce muy bien, hermano. Ya lo tuvimos por aquí en Regocijados y esperamos su regreso. Ahí nomás hacemos una cita y con todo gusto lo programamos. Aide Castillo, la maestra Aide Castillo de Hidalgo, Texas. Rosa Valdés, bendiciones. Dominic Bogdan Hernández desde Reynosa, Tamaulipas. Rosy Ruiz Arenas dice, ¡qué padre! ¡Qué padre! ¡Gloria a Dios! Eso es una expresión de gozo. ¡Qué padre! Es como decir en el idioma cristiano, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué padre! Nosotros entendemos perfectamente esa expresión y le agradecemos que esté en sintonía a Rosy Ruiz Arenas. Rubén Fuentes dice, ¡saludos a los Armendáriz! ¡Aleluya! Julio Samuel González, ¡saludos, compadre! Y un fuerte abrazo. ¿A quién es el compadre de los Yo cuatro? Soy el compadre. Ah, usted es el compadre. Pues acá está. Bueno, Manny Soto también saluda. Blanca González, saludos para todos. Me gusta este canto. ¿Cómo corren ríos? Aleluya. Bien. Lo tocan estupendamente bien. Alejo Arena, saludo a mi hermana Mireya Espinosa con muy buena música. Bendiciones, mi hermana, bendiciones a todos. Sí, hermano, lo hacemos con todo el corazón para que ustedes, amigos de Regocijaos y hermanos en la fe, se gocen, hermanos. Este es un viernes de gozo, es un viernes de gloria. María Margarita Honorato dice, saludos y bendiciones, hermano César. Ah, bueno, ahí está personalizado. Claudia Chapa, mil bendiciones. José Luis, ¿quién es José Luis? Órale, ya estamos dándonos cuenta quién es el famoso. Muy bien, muy bien. Aarón García, ese mi Huicho. ¿Quién es Huicho? Soy yo, ese mismo. A ver, envíenle saludos, por favor, acá al hermano Daniel Cabrera y también a José Flores y también al hermano César Armendáriz, a todos así de a uno por uno. María N. López, ¿qué te parece? Liz Gutiérrez, bueno, ahí está invitando a Liz Gutiérrez. Beto Armendáriz, saludos, hermanos. Gracie Garza, saludos y bendiciones. Elizabeth Villarreal está siguiendo. Beto Armendáriz, saludos desde Indianápolis. Aleluya, gloria al Señor. Rasgo Norteño, saludos, César. Ya, menos una. Saludos, César. Beto Armendáriz dice, hermano César, primo Beto, saludos.
Ezequiel Espinosa, mi esposo, también está siguiendo la transmisión en vivo. ¿Quieren escuchar a otra vez a este ministerio musical Faro de Luz? Dale like, por favor. Dale like ahí para que ellos se den cuenta que están ustedes en sintonía, que están presentes, que están con los cinco sentidos, hermanos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Este tema se titula... Aleluya, qué bonito es conocer a Cristo. Con las congregaciones, en una boda, en una quinceañera, oh my Amén. God, gloria al Señor. Hermano César, tenemos que poner una fecha para que estén con nosotros, en aquí es Casa de Dios y Puerta del Cielo. Usted, hermano, usted es aquí el director, discúlpeme, pero gloria a Dios por ello, hermano, que le conozco y que lo tengo en este lugar, en regocijados, hermanos. Amén, es un placer, es un honor, así que nos ponemos de acuerdo. Y Amén. Y los esperamos en aquí es Casa de Dios y Puerta del Cielo para que continúe la fiesta. Aleluya. Sí. Rasgo Norteño, saludos César, Gracie, Sonia Grande. Sonia Granda, perdón, dice, los amo, papi y Beto. ¿Son los suyos? Ándele, su hija. Qué bonito que las hijas se enamoren del padre y los hijos de la mamá. Qué bonito. Pero hoy en día muchos hijos andan matando a la mamá y las hijas golpeando al papá. No, pues, ¿qué es eso, hermanos? Pero con los que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, honramos a nuestros padres. Aleluya. Mónica González está siguiendo la transmisión en vivo. Roger Castro. Espérate, Daniel Cabrera. ¿Quién es Daniel Cabrera? Espérate, Daniel.
Daniel Cabrera. No, no se espere, hermano, porque el tiempo apremia. La venida de Jesús por su iglesia, hermanos, está ya de una manera inminente. No podemos perder tiempo. Adelante con todo ese júbito. Danny Bear, aleluya, es el esposo de la pastora Mary Bear. Está siguiendo la transmisión, se están gozando. Lorenzo Reyes también. Lucy Rocha, saludos a mi tío Lorenzo Reyes desde Monterrey, Nuevo León. Aleluya. María López, te quiero mucho, papi, güelo. César Armendáriz, soy Abby. Pues no sé qué significa Abby, pero Abby, tengo una nieta que dice Abby, 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 Abby. Abigail se llama, muy bien, pues ahí están los saludos. Gracie Garza, saludos al grande desde el cercado Nuevo León. ¿Quién es el grande? Soy yo, grande. ¿Ah? Yo soy el grande. ¿De tamaño o de edad, hermano? No, más de tamaño. Más de tamaño. Gloria al Señor por su estatura, hermano. Es este, sobresale de los hombros para arriba, ¿verdad? Como Saúl, era Saúl el que sobresalía por la estatura. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir escuchando al grupo Faro de Luz. Viene un tema precioso que se titula La Gloria de Jehová. Gózate, hermano. Vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios y la lectura se encuentra en Isaías capítulo 6 y vamos a ocuparnos del versículo 1, aleluya, hasta el versículo 8. Gloria al Señor. Dice la palabra, hablando, refiriéndose a la visión y llamamiento del profeta Isaías, así como cada uno de nosotros fuimos llamados
alguna vez por Jesús y fuimos enviados a predicar, hermanos. Isaías también tuvo el llamamiento personal de parte de Dios. Y dice la parte histórica de esta porción bíblica, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sí, mi hermano, es el trono que ocupa el Dios al cual adoramos tú y yo, mi querido amigo. Es un trono lleno de majestad, lleno de gloria, hermanos, porque es lo que merece nuestro Dios. Aleluya. Sentado en un trono alto y sublime. Gloria a ti, Jesús. Y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Es que a Dios, hermanos, nadie lo puede contener. No, porque él no tiene límites, él no tiene principio ni fin. Pero ¿sabes dónde hay un lugar muy especial que a él le gusta habitar? Donde a él le gusta estar todo el día y toda la noche, hermanos, es en tu corazón. En tu corazón es lo único que puede contener la presencia bendita de Dios. De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¡Qué bendición, hermanos! Los creyentes en Jesús. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aleluya. Y es que los serafines usaban sus 6 alas, hermanos, con el fin de no mirar directamente la gloria de Dios. Ese es respeto por Dios, hermanos. Ese es amor por Dios, esa reverencia por Dios, aleluya. Por eso cuando vamos a la casa de Dios y entramos en su presencia, hermanos, debemos estar con toda reverencia y debemos educar y disciplinar a los nuestros para que también vayan aprendiendo y conociendo quién es nuestro Dios al que adoramos, aleluya. Con 2 de sus alas cubrían sus pies. ¿Por qué? Esto era una señal de humildad, hermanos. Cuando vayamos a la casa de Dios, vayamos con el corazón contrito y humillado, porque solamente de esta manera, hermanos, entraremos en su presencia y disfrutaremos su gloria, hermano. Hay personas que dicen: hoy el culto no estuvo bueno, hoy no hubo bendición del Espíritu Santo de Dios. Es que no depende. Ya no depende de Dios. Dios siempre está para bendecirnos. Depende esa situación, hermanos, de la manera como lleguemos. Cómo lleguemos al templo, si llegamos en una actitud de arrogancia, si llegamos a ver quién va a predicar, a ver quién va a tocar, a ver quién va a visitar la iglesia, si va a haber nuevos o bautismos, etcétera. No, hermanos, tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado, y tú vas a experimentar tremendamente la presencia, la gloria de Dios en tu vida. Y estos serafines usaban otras 2 alas para volar. Hermanos, tú y yo necesitamos parecernos a estos serafines, tener 6 alas, 2 para cubrirnos el rostro, para venerar a nuestro Dios, 2 para cubrirnos nuestros pies, para humillarnos delante de Dios, y dos alas para volar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tenemos que volar, ya no caminar, volar, hermanos, predicando las buenas nuevas de salvación. El tiempo, hermanos, está corto. Dentro de poco va a sonar, hermanos, la trompeta final, aleluya, y Jesucristo viniendo en las nubes por su amada iglesia, por su desposada. Y una vez que se haya llevado a su desposada, hermanos, va a ser un caos en la tierra. Si ahorita tú piensas que hay un caos, hermanos, esto no se compara. No se compara con lo que va a ocurrir después de que Jesucristo haya sacado a su iglesia de este planeta, hermanos. Así que urge que nosotros, los ministros del evangelio, sean los cantantes, sean los evangelistas, los pastores, los maestros de escuela dominical, cualquiera, hermano, todos al unísono vayamos volando, hermanos, con una rapidez, con una urgencia, predicando el evangelio de salvación que solamente lo ofrece Jesucristo. Aleluya. Y con 2 volaban
para hacer la voluntad del Señor. Muchas veces, hermanos, volamos para muchas otras cosas, sobre todo para lo malo, pero no. La palabra en esta hora nos exhorta a volar, a tener urgencia, a ser rápidos, hermanos, para hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Y Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Por eso Innova Life está enfocado, hermano, está enfocado en alcanzar más y más y más países, hermanos. Empezamos con unos cuantos, luego aumentamos a 25, luego a 70, hermanos, y ahorita estamos llegando a más de 100 países. Eso solamente lo hace Dios cuando hay una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Versículo 3. Y el uno al otro decía, daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El repetir la palabra santo dos veces en el idioma hebreo es decir que alguien es el más santo. Bueno, en español nosotros decimos resanto, ¿verdad? Pero en hebreo es santo, santo, es el más santo. Pero cuando se menciona la palabra por tercera vez, santo, 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 intensifica la idea en un nivel absolutamente superior. Nosotros los latinos dijéramos resantísimo. Oh, aleluya, es que nuestro Dios es santo, 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 aleluya. Y qué precioso ese himno que entonan por ahí en muchas congregaciones. Santo, 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 Señor del universo. Ay, hermano, qué bendición. El Dios al cual servimos, hermanos, que nos llena de toda su gloria. Aleluya. El decir la palabra santo tres veces intensifica la idea de supremacía. En otras palabras, hermanos, la santidad de Dios es indescriptible para el lenguaje humano. Por eso, cuando estamos adorando, cuando estamos alabando a Dios, en tu recámara, en tu automóvil o en la congregación de los justos, hermanos, y desciende la presencia del Espíritu Santo de Dios, la persona sobre la cual recibe esa presencia no puede más que llorar. No puede más que gemir, porque es indescriptible la presencia de Dios para el lenguaje humano. Aleluya. Pero ¿qué significa que Dios es santo, santo, santo? Significa que Él es absolutamente diferente, que Él es absolutamente trascendente. Aleluya. De este modo, la canción que entonaban los serafines, hermanos, es una canción constante, y así deberíamos cantar tú y yo. Les pido disculpas a los muchachos porque les hago altos, paran. Yo sé que ellos quisieran estar cante y cante y cante como los serafines. Santo, 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 gloria a ti, Señor, aleluya. Porque cuando el corazón está entregado, cuando el corazón está enamorado de Dios, hermanos, lo único que quiere es hacer su voluntad, y lo único que quiere es adorarle, aleluya. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ay, mis hermanos, Dios es santo. Tres veces, hermanos, santo, 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 que nada, nada alcanza a soportar, nada alcanza a comprender su santidad perfecta, hermanos, aleluya. Entonces dije de mí, Isaías hablando, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías reconocía, Isaías estaba humillando a los pies del Señor, hermanos, reconociendo su pecado, reconociendo que no era digno de ser lleno de la gloria de Dios. Y eso es lo que hace falta hoy en día en muchas personas, hermanos, que dejen ese orgullo, que dejen ese egoísmo, que dejen ese sabelotón. Sí, hermano, y humíllate a los pies de Cristo y reconoce que eres pecador y pídele perdón, hermano. Si quieres, en manera secreta, ahí en tu recámara,
Si gustas en la congregación para que todos nos gocemos, hermano, pero hazlo. Es necesario que tú reconozcas que necesitas a Jesucristo en tu vida. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nuestro Dios es fuego purificador. Aleluya. Y cuando Dios entra en el corazón de una persona, en el corazón de una vida, hermanos, lo cambia, lo transforma totalmente. Aleluya. Y tocando con él, con ese carbón encendido, y tocando con él sobre mi boca. ¿Qué te pasa, hermanos, cuando te toca un poquito de fuego en el labio o en la mano X? Ay, hermano, pues hay dolor, hay aflicciones, ¿verdad que sí? Hay un grito de angustia, temes porque se te va a hacer se te va a levantar ahí una ámpula, hermano. Y tocando con él sobre mí, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oh, mi querido amigo que me está siguiendo en esta hora, el día que tú le abras tu corazón a Jesús y dejes que él te toque, mi querido amigo, ese día tu vida va a dar un giro de 360 grados. Tú mismo te vas a desconocer, mi querido amigo, porque vas a ser liberado, vas a ser quitada tu culpa, vas a ser limpio de tu pecado. Aleluya. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, tu palabra ha sido enviada. Oh, tu palabra es bendita, Señor, y tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, por todo el auditorio de Regocijaos, Señor. Los pongo en tus manos y te pido, Señor, que tu palabra quede haciendo eco en nuestra mente y en nuestro corazón, que a cada momento estemos buscando cómo agradarte, cómo adorarte, cómo exaltar tu nombre. Aquel corazón que está latiendo, que está gimiendo, que está clamando por un cambio en su vida, por una transformación. Aleluya, sálvalo, Señor. En el nombre de Jesucristo he orado. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Hermanos, vamos a continuar con los saludos de nuestros hermanos y amigos de Regocijaos que tan gentilmente siguen esta transmisión en vivo. Dora Delgadillo Quintero, Isaí Rodríguez, bendiciones. María N. López dice, gloria a Dios por el talento de estos varones. Amén. Me uno con usted, hermana. Échenle ganas, hijo mío, Roberto Armendáriz, para usted. Ay, gloria al Señor. Ahí está mami. Mami, ahí deseándole bendiciones a su hijito en el acordeón. Blanca González dice, amén, aleluya. Dora Delgadillo Quintero se une a Blanca González, amén, aleluya. Ana Berta Soto, amén, gloria a Dios. Alba Reyes, si no me equivoco, desde el país de Chile, ahorita me confirma, hermana, por favor. Alba Reyes, amén, así es. María N. López, bendiciones, hermana Mireya, gracias, hermana. Nenir Teixeira, desde Brasil, si no me equivoco. Nenir Teixeira, amén. José Cruz Cervantes, pastor, está siguiendo la transmisión. Esteban López, un musicazo también, como los que tenemos aquí esta tarde en Regocijaos. Esteban López, un abrazo, mi reconocimiento para el talento que Dios le ha dado. Rosy Ruiz Arenas, amén. Marta Alicia González, hola, hermana, bendiciones, hola. Hola, los patriarcas de Linares. ¿Ustedes saben de dónde son los patriarcas? De Linares, ¿verdad? Aleluya, saludos, manitos. Saludos. Bueno, vamos a escuchar este precioso grupo musical. Y ahora van a tocar para el Señor primeramente, pero también para todo nuestro auditorio, el tema titulado, Señor, ¿qué puedo darte? Oh, Señor,
cuando hablo contigo. A veces hay poca fe. Con tonadita, qué bonito, hermano, qué bonito. Cada quien Dios nos da un talento y bueno, pues hay que usarlo, hay que ponerlo a trabajar, porque si no corres el riesgo, corres el peligro de que Dios te quite ese talento que te ha dado para que lo uses y lo multipliques, hermano. Y bueno, ellos cantaron, Señor, ¿qué puedo darte? Si tú quieres ver la respuesta bíblicamente, hermanos, tú puedes ir al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Dice la palabra del Señor, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es todo lo que Dios quiere de ti y de mí. Ahí está la respuesta. Hermanos, seguimos saludando a nuestro amable y gentil auditorio. Ángel García, bendiciones, hermano. Marta Alicia González, qué bonito su programa, hermana. Hermana Marta Alicia González, muchas gracias. Pero yo preferiría que dijera, qué bonito nuestro programa, porque el programa es de ustedes. Lo hacemos para Dios y lo hacemos para ustedes, hermana. Nosotros tenemos que cumplir de algún modo con la comisión que Jesucristo nos ha dado. Y bueno, pues aquí estamos. Oren por nosotros. Claro que sí, oren para que el Señor nos siga dando fortaleza, nos siga dando sabiduría y sobre todo, hermanos, que Él vaya delante de nosotros dándonos palabra. Aleluya. Saludos a mi esposo, el doctor Ezequiel Espinosa, que en este momento ya está seguramente en Reynosa, Tamaulipas, cuidando a su madrecita. Lo admiro mucho por el esfuerzo que hace de ir y cuidarla en las noches, hermano, y todo el día trabaja acá conmigo en las labores de la iglesia. Y bueno, yo creo el mayor trabajo que tiene es cuidarme a mí, pero gloria al Señor porque Él destina un horario para su madrecita. Dios bendiga a mi hermana Julia Guzmán, mi suegra, a mi cuñada Tita Espinosa, aleluya, hasta allá, a Chilo, Isaías Espinosa también, a Ileana, que hace poco la tuvimos aquí testificando. Bendiciones. Oh, hermanos, tienen ustedes promesa de Dios por honrar a su madrecita. Aleluya. También saludos a mi hermano Lorenzo Reyes hasta Luisiana. Es también parte del programa Regocijaos. Y sin ellos, hermanos, sin todos los que colaboran, sería imposible hacer esto. Y gracias a mi hermano Iván González, a mi hermana Mónica González, los directores de Innova Life. Bueno, si tú quieres un tiempo en Innova Life, comunícate con ellos, hermanos. Comunícate con ellos. Le voy a pedir al hermano Iván que ponga por ahí su nombre y su teléfono, su número de teléfono a donde se puedan comunicar. Innova Life está abierto a todos los ministerios. ¿Sí? Alguien que quiera servir al Señor. Este lugar no es para hacer negocio. Este lugar es para ganar almas, para Cristo. Aleluya. Saludamos también a Blanca González. Hola, hermana Mireya, bendiciones. Hermosa palabra y hermoso canto. Pues no se vayan, hermanos, porque viene otro canto. Aleluya. Manuel Fernández, Dios le bendiga, hermana Mireya, en unión de los hermanos músicos. Aleluya, muchas gracias. Vamos a cerrar con broche de oro, hermanos, con este grupazo que Dios nos ha permitido tener. Pero antes, yo quiero pedirle a nuestro hermano Daniel Cabrera, director del grupo Faro de Luz, que por favor les diga, si ustedes los quieren tener en su congregación, pastores, evangelistas en sus campañas,
familias, en algún aniversario, alguna boda, quinceañera, ¿cómo le hacen, hermano? ¿Cómo le hacen para contactarlos? Amén. Puede comunicarse con el hermano César Armendáriz o con su servidor. Los teléfonos se van a dejar aquí en cabina. Amén. Y pueden hacerlo, estamos dispuestos para campañas, disponibles para todo tipo de eventos. Gracias a Dios porque la hermana nos da la oportunidad de promocionarnos y adelante, estamos a disposición. Si sabe algún número de memoria, dígalo, para como quiera el programa se queda grabado. Mi número es el 956-874-5383. Pueden hablarle y su servidor les va a contestar. Bueno, pues sí se supo su número personal. A veces no lo sabemos y luego decimos, es que nunca me llamo. Nunca me hablo. ¿Quieren escuchar a Faro de Luz? Cerrando con broche de oro. En esta noche de viernes. ¡Aleluya! Hermano, prepárate, prepara tu corazón. Porque te vas a gozar. Antes de empezar el programa, hermanos, me hablaban, me escribían y todo. Y queremos escuchar a Faro de Luz con este canto. Y queremos, por eso lo dejé al final. Dije, ok, ya sé lo que quiere la gente. Vámonos al final para cerrar con broche de oro el grupo Faro de Luz en vivo, totalmente, en Innova Life y solo en Regocijaos, la gloria de Dios. Grupo musical Faro de Luz, el himno titulado La Gloria
La gloria de Dios, aleluya. Ay, cómo quisiera seguirlos oyendo toda la noche, hermanos. Pero nos tenemos que ir porque mañana hay que trabajar, mis amados hermanos. Pero qué hermoso es que Dios se manifiesta de diversas maneras por su amor, por su misericordia para la humanidad. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está la muestra palpable de la gloria de Dios, aleluya. En esta tarde habrá alguien que quiera ver la gloria de Dios. Jesucristo dijo en San Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es lo único que tienes que hacer, amigo, que está siguiendo esta transmisión en vivo. Creer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha bajado del cielo a la tierra para dar su vida, hermanos, para limpiarnos de todo pecado. Luego lo crucificaron. Murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por ti y intercediendo por mí. Aleluya, qué bendición tenemos, hermanos. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Crees, tiempo presente. Un presente continuo. Tenemos que creer en Jesucristo ayer, hoy, mañana y cada día, un día a la vez. Creyendo en Jesucristo vamos a ver cosas que jamás hayamos visto, hermanos. Vamos a experimentar su paz. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, pues Manuelito Fernández, nuestro hermano, envía saludos al doctor Ezequiel Espinosa allá en Reynosa, donde está cuidando a su señora madrecita. Yo también te envío saludos. Francisco López dice, saludos, hermano Armendáriz. Dios le bendiga. Yo creo que es para usted, César. Manuel Fernández, gloria a Dios, aleluya, benditos hermanos, en unión de la hermana Mireya Espinosa. Sí, pues ahora mi hermano Lorenzo Reyes me abandonó, anda trabajando, pero al rato regresa, hermanos, al rato, con el favor de Dios. Liz Ortiz, pastora, Liz Ortiz está siguiendo la transmisión. Celia Vargas, qué bendición para nuestra congregación Faro de Luz. Ay, es una miembro de ella. Nuestro grupo, Dios les bendiga, Grupo Norteño, y nuestro pastor Enrique Alfaro por su apoyo. La honra es a nuestro Padre Celestial. Sí, sí, hermanos, reconozcan el talento, valórenlo, denles un abrazo a estos músicos porque son siervos de Dios, son ministros de la música, ocupan un lugar muy especial, hermanos, pero hay que demostrarles que los amamos y que reconocemos su talento. Liz Ortiz dice, bendiciones, María N. López, amén, amén. Bueno, pues no sé si tengan algún coro o algo que quieran tocar y nos despedimos. Jesús viene en las nubes. Estamos esperándole. Aleluya. Inmediatamente después, hermanos, nos despedimos. Gloria a ti, Jesús. Voces en el Señor. Amén. Se va a quedar.
Esta ha sido la edición de su programa Regocijaos, correspondiente a hoy viernes, hermanos, viernes 28 de abril del año 2017, donde nos hemos gozado, donde ha habido palabra de Dios a través de los himnos, pero también a través del mensaje de la palabra de Dios. Esperamos, hermanos, haber llegado a un corazón, haber tocado un corazón, hermanos, y que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios termine la obra que ya ha comenzado en usted. Nos vemos el próximo lunes, hermanos, con el favor de Dios. Estaremos esperando su sintonía. Bueno, si Cristo no viene antes por su iglesia. Adiós. Los pajaritos cantan y entonan su canción. También